Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. En esta ocasión leemos del profeta Ezequiel. Estamos en el capítulo 9, 1, 7, luego saltamos al 10, luego al 18, 22. Recorre Jerusalén, le dice el Señor a Ezequiel. Al oír llamar al Señor, llamar en voz alta, acérquense verdugos de la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando mazas. En medio de ellos un hombre vestido de lino con los instrumentos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Señor de Israel se había levantado del querubín al que se apoyaba, yendo a ponerse en el umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino con los instrumentos de escribano a la cintura y le dijo: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que se lamentan afligidos por las prácticas idolátricas que en ellas se cometen. Queridos amigos, hoy en realidad el Señor está recorriendo nuestra vida, el Señor conoce muy bien nuestras conciencias. Aquí nos habla de una marca y de una señal, dice, en la frente cada uno. Sobre todo de aquellos, en la frente de ellos, a los que se lamentan afligidos por las prácticas idolátricas que en ella se cometen. Queridos amigos, nos llama entonces a esta conversión. ¿Cuáles son nuestras prácticas idolátricas en nuestro mundo actual? ¿Cuáles son esas acciones que nosotros estamos haciendo y que nos dividen como hermanos, que nos dividen como familia, que nos hacen pelear entre nosotros, perro y gato, entre el esposo y la esposa, o no somos capaces, ¿verdad?, de acompañar y de educar a los hijos, o no nos comprometemos en la vida cristiana? Entonces, queridos amigos, todo esto sucede porque hay algo idolátrico en nuestra vida. Y la idolatría muchas veces es porque vamos detrás del dinero, vamos detrás del hacer simplemente, vamos detrás de todo aquello que nos separa de Dios, en síntesis, porque a Dios lo encontramos en nuestra familia, a Dios lo encontramos en nuestra comunidad. A Dios lo encontramos en cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Pero ¿dónde te vimos, Señor? Cuando lo hiciste por uno de ellos, lo estabas haciendo por mí. Entonces, queridos amigos, pidamos esta gracia hoy al Señor. Dejemos las cosas negativas, aquello que nos aparta de nuestra comunidad, aquello que nos aparta de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Thank you.